bienvenidos de vuelta a Una Latina Turca, el canal en donde encontrarás lo último de tu farándula turca favorita. Y el día de hoy, chicas y chicos, les traigo información sobre las dos nuevas series que lamentablemente han sido canceladas por canales turcos debido a su baja audiencia y a la gran competencia. La verdad que no me esperaba que una de ellas, sobre todo, estoy hablando de Kalpazan, que tiene actores muy buenos entre los principales y secundarios, con Çağlar Ertuğrul y Deniz Baysal, la verdad que no me esperaba esta cancelación. Y hay otra serie que, bueno, le cayó el karma porque la pusieron en lugar de Gisli Bache, a la que no le estaba yendo tan mal. Y bueno, Nao cometió el error de empezar otra serie que nadie vio porque la verdad que las actrices no son tampoco tan conocidas, no le hicieron mucha promoción. Yo ni siquiera la vi porque pensé que iba a ser una pérdida de tiempo. Y también te tengo noticias sobre la censura y castigos, multas que se han impuesto a varias series turcas por la autoridad que regula la televisión y los medios de comunicación. Yo creo que injustamente, pero al menos no ha sido a tantas series como yo pensaba. No ha afectado a Kızılgın Yalar, no ha afectado a series como Kızılcık Şerbeti o Mundos Opuestos, ni a Uşak Şehir. Antes ya le habían impuesto sanciones a estas otras series. Pero bueno, quédate hasta el final del video para enterarte de todos los detalles. Pero antes de continuar, suscríbete a este mi canal en Latina Turca, porque aquí estaré posteando lo último de tu farándula turca favorita. También puedes encontrarme en Instagram como Una Latina Turca. Allí posto información sobre las series turcas y los viajes grupales que estaré organizando a Turquía el próximo año. Y ahora sí, empezamos Başlıyoruz. Para empezar, les cuento que la serie Kalpazan, que se transmite los días lunes, ya ha sido confirmada que, bueno, se va a cancelar, lamentablemente. Y su último capítulo será el capítulo 8, que se va a transmitir el lunes 9 de diciembre. La verdad que me sorprende un poco, ya que el canal donde se emite, Show TV, normalmente protege un poco más sus series, saca la cara por sus series, les da un chance, sobre todo teniendo en cuenta que los protagonistas, bueno, los segundos protagonistas son Deniz Baysal y Çağlar Ertuğrul. Y en realidad el rating no ha estado tan mal. Bueno, los lunes son días de bastante competencia, sobre todo ahora con Uşak Şehir, que está liderando el rating de los lunes. Es una nueva serie y bueno, ha venido a darlo todo y a destronar a todos de pues el primer puesto. Y es debido a ello que en los últimos capítulos ha bajado el rating, pero no era tan bajo. El capítulo 6, que dio el lunes pasado, obtuvo un rating total de 3.54, en AB más de 4 y en AB segundo más de 4. No me parece tan nefasto, pero creo que ellos ya están programándose a que viene lo peor y el rating va a bajar aún más con la llegada de esta otra nueva serie. Lamentable, pero bueno, así se han dado las cosas. Les cuento también que la otra serie, que recién lleva dos capítulos, estoy hablando de Aşk Evlilik Boşanma, amor, casamiento y separación, bueno, así se traduce al español. Después de dos episodios, dos capítulos en Now, ya se ha cancelado, se notificó que se cancela y se va a transmitir su último capítulo, el capítulo 4, en dos semanas, el martes 10 de diciembre. Lamentablemente lo han, bueno, decidieron poner esa serie los martes, los días que da bajar Birgeye Masalı. Entonces la verdad es que los martes ya estaban muy complicados, poner una nueva serie sin hacerle tanta promoción como esta, encima después de haber pues sacado del aire Gizli Bahçe o Jardín Secreto, en donde actuaban actorazos como Ebru Şahin y Murat Yildirim. Me pareció primero una falta de respeto, un insulto, porque el rating tampoco iba tan mal. Que quiten esa para poner esta, creo que es el karma que le llegó a la productora de esta otra serie, a Now también, porque el público no estaba de acuerdo con que quiten Gizli Bahçe o Jardín Secreto. Y hay un chisme respecto a esta actriz Müjde Usman, que hacía de Alev y que, bueno, se salió por problemas que tuvo con la producción de Mundos Opuestos o Kızılcık Şerbeti para empezar esta nueva serie que iba a protagonizar, que es esta que han cancelado después de dos capítulos, básicamente, que termina ya el 10 de diciembre. Y dicen por ahí que ella podría unirse de vuelta al elenco de Kızılcık Şerbeti. Yo lo veo muy, muy difícil. Es más, ella se ha pronunciado en Twitter, porque una página de chismes de Turquía, bueno, un tipo ahí le etiquetó como diciendo una noticia, diciendo que es oficial que ella, después del fracaso en su serie nueva, va a volver, o la han llamado a Kızılcık Şerbeti y va a volver a la serie. Y ella ha contestado, pero tajantemente, no lo ha negado, pero ha dicho que no tienes nada que hacer con tu vida. Yo tengo un montón de trabajos, un montón de cosas que hacer y tengo que lidiar con esto, con estas noticias. No tienes una vida propia, bla, bla, bla.
Bueno, se ha mostrado bastante enojada e indignada porque estén haciendo comentarios sobre su vida laboral y si vuelve o no a Kisichik Sherbete. Yo lo veo medio, digamos, difícil, pero todo puede pasar porque aquí todo es con dinero. Por más que ella haya terminado mal, haya quedado en malos términos con la producción de Kisichik Sherbete, el director, la productora y todo, pues si lo requiere el guión. O si necesitan subir al rating, o si quieren darle un giro a la historia y ella acepta lo que le paguen, pues ella va a volver. Pero bueno, les cuento también el otro tema sobre la autoridad que regula los medios de comunicación en Turquía. El presidente de este país hace poco se manifestó y dijo que no quiere ver o ellos no van a aceptar ver violencia a la mujer en, bueno, al nivel tan alto como se ha visto en otros tiempos y últimamente en la televisión. Dijo que eso no va a ser aceptable y que tampoco van a dejar que se satanice la religión del Islam, porque se han dado, digamos, escenas exageradas en algunas series en donde se sataniza lo que realmente es el Islam, cosa que no es cierto, ¿no? Según ellos. Creo yo que se estaba refiriendo sobre todo a algunas escenas en los últimos capítulos de Kisichik Sherbet o Mundos Opuestos y también de Kızılgonca Yalar. Pero creo que lo que las autoridades no comprenden y no entienden es que esto es ficción, son historias que se venden también al extranjero. Pero les cuento que ha caído una nueva lluvia de sanciones a varias series, entre ellas Arcas Okaklar, que es una serie que lleva tiempísimo y bueno, temporadas incontables, interminables. Ellos en uno de los capítulos últimos habían tomado el tema de una secta religiosa islámica. Y eso, de que ellos habían forzado un matrimonio infantil, digamos, o adolescente, algo así. Y encima todo esto ligado con una muerte. Es por ello que al canal D y a la productora, al programa, bueno, a la serie, se le ha impuesto una sanción de dejar de transmitir la serie por 2 semanas, 2 veces, es decir, 2 semanas porque en Turquía se transmite semanal, y otorgar al Estado un 3% de las ganancias en los siguientes episodios. Por otro lado, debido a escenas de alta violencia, según lo que se ha especificado por esta autoridad, a la serie Sahib Sisler, que da en el canal, es una serie nueva en el canal de Star TV, también a la serie Con Aras Bulut İnemli Deha, que da en Show TV, y a la serie Yabani, que lleva tiempo en Now, se les ha impuesto también sanciones de no transmitir por 2 capítulos ambas series. Y de igual forma, el 3% de multa de las ganancias que tengan en los siguientes 2 capítulos. Entonces, realmente sí es una sanción dura porque no van a emitir por 2 semanas las series. No se sabe si las siguientes 2 semanas o va a ser después todavía, porque eso también se habla con el canal, la productora. Pero la sanción ya está dictada y eso se respeta. Ya ha pasado antes con Kisichik Sherbeti y con otras series, así que esta vez de igual manera va a suceder. Y bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por hoy. Déjenme en los comentarios sus opiniones sobre estas sanciones. ¿Les parece justo que pongan estas sanciones por tanta violencia o temas controversiales en series en Turquía? Y antes de irte, ve a ver el video que está apareciendo ahora en tus pantallas para enterarte de todo sobre la crisis que está ocurriendo en el set de Kisichik Sherbet o Mundos Opuestos, porque muchos actores están yendo, así que ahí te cuento todos los chismecitos. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Görüşmek üzere.